Go for it. One, two, three. That's your job. My job is just to record the stupid shit with those. ¿Puedo grabar, primo? En lo fácil. Las medidas, ahí van las medidas. Va a empezar. Para empezar, pues esta tiene 5 metros a lo ancho y tiene 8 metros de largo. Ahorita pues ustedes pueden ver cómo está todo el armado, todo el armazón del techo, y pues está soportando en estas columnas, son de vigas H, esa columna, y pues en la parte de arriba tenemos esa viga. Bueno, pues esta sería la columna, en la parte de arriba tenemos la viga, y pues así es como está, eso es lo que está soportando el peso del techo. En la parte donde une la viga al poste, pues tenemos una placa, son unas placas de,
de esa es de 3/4 de pulgada más o menos, creo, si no me estoy equivocando ahorita. Y ahí es donde se solda. Luego en esta parte de atrás pues tiene esta escuadra, la viga sale un poquito hacia atrás. Ahora, esto se está haciendo con un ingeniero, no crean que yo soy el que hace la ingeniería de estos proyectos. Lo que les estoy mostrando cómo está hecho. Entonces ustedes pueden decir, ¿sabes qué, ingeniero? Vayan con un ingeniero estructurista y díganle, quiero este proyecto. Dependiendo la medida del proyecto que ustedes tienen, pues puede cambiar lo que es la estructura, los cálculos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una zapata aislada, creo que así se podría decir. Aquí solamente le conocemos como footing en inglés. Usualmente yo estoy tratando de familiarizarme más con el vocabulario. Yo sé que a muchos no les parece, de que, oh, ya se cree americano porque no habla las palabras en español o esto que lo otro. Pues yo me esfuerzo por buscar los nombres correctos, los términos, pero aquí utilizamos el lenguaje inglés. Bueno, ese no es el tema. Pues aquí es lo que tenemos, una zapata aislada. Creo que así sería el término correcto. En esa zapata pues tenemos anclados lo que son esos pernos. Esos pernos van hacia adentro de la zapata. La medida de la zapata es casi los 2 metros de profundidad y tiene a poquito más de 1 metro al cuadrado. Es lo que es para este proyecto. Yo le saqué los cálculos y pesa al concreto que le echamos aquí, pesa casi las 6 toneladas. Casi 6 toneladas pesa. Ese es el peso. Yo no soy el estructurista, no soy el de los cálculos, pero si se ponen a pensar, eso no pesa las 6 toneladas. Entonces, esto le está haciendo el contrapeso a lo que es el techo. Tenemos esa otra placa, es de 1 pulgada. Y en esa placa está soldado ya lo que sería la columna, que es este tipo de viga H, que es lo que se convierte en columna. Es lo que tenemos en los 2 lados. Es lo mismo, miren, aquí también tenemos lo mismo, como les digo, son 5 metros. Ahora, el techo, el esqueleto, pues todo es de madera. Todo lo que ven allá arriba es de madera. Ustedes pueden ver cómo está hueco. En sí no pesa tanto, no es como que va a estar soportando una losa de concreto o algo así por el estilo. Es un techo muy ligero y por esa razón lo hacemos de madera. Algo clave en esta estructura también es esta otra viga que tenemos aquí en esta parte del medio. Pues esta viga está cargando a lo que es este otro metal que tenemos acá, a lo que pueden ver que viene siendo un marco que va todo alrededor. Entonces esta viga aquí lo está sosteniendo. Y en esta parte del final tenemos este otro tubo de metal también que está agarrando lo que es el marco en esta parte del frente. Así es como se hizo este cálculo estructural y así es como lo estamos haciendo. Ahora ya después de esto, pues esto ya es lo pesado. El material que vamos a poner en la parte de arriba del techo va a ser lámina galvanizada. Entonces, como pueden ver, eso no es pesado. Ya aquí en la parte de abajo, pues se va a instalar madera. Se le conoce madera el machimbrado. Es lo que va aquí y se le va a aplicar un stain. Pero pues prácticamente ya esto es todo lo que es el peso de lo que es la estructura. Pues así es como las hacemos. Como les digo, yo siempre los hago con un ingeniero estructurista. Así es como le hacemos en todos los proyectos. Pero para eso son los profesionales. Hay que ir con los profesionales. Ellos saben de los cálculos, ellos te van a decir qué tipo de soldadura vas a utilizar para todas estas uniones, porque eso es muy importante, y a qué tipo de temperatura lo tienes que soldar. Todo eso es muy importante. Nosotros aquí tenemos inspecciones de un inspector especial que se dedica a hacerte tus inspecciones cuando tú estás soldando con ese tipo de... Así es como trabajamos aquí. También los soldadores están certificados para este tipo de soldadura, para soldar a esas temperaturas. Y no vayan a ir con un soldador de la esquina, amigos. Vayan con personas que están preparadas. Porque si no siguen al pie de la letra lo que el ingeniero les está diciendo, su estructura va a fallar. Ahorita se está haciendo el tinte de lo que es la madera esta en el techo, en el cielo raso.
Machimber creo que se le llama, o duela. Otras voy a mostrar en detalle lo que es la madera. Les quiero mostrar los colores que estamos aplicando. Lo que queremos en este color, queremos igualar lo más que podamos lo que es esta madera que tenemos acá. Esta madera, acuérdense que se llama IPE, ya se las he compartido en muchos de mis videos. La utilizamos mucho en los proyectos. Entonces queremos igualar un poquito el tono. Esta no la utilizamos en esa clase, en ese tipo de proyectos, porque esta madera es más pesada, es un poco pesada. Por esa razón utilizamos esta otra. Esta madera es de pino y es más ligera. Como pueden ustedes ver, pues está hecha especial para este tipo de aplicaciones. Es más ligera. Y pues esta es la que hemos utilizado en muchos de los proyectos. Aquí ya casi se termina de instalar. Entonces primero se le puso un tinte como más, con tonos más café. Casi esto es puro café. Y después acá se le está aplicando una mano de otra que ya tiene un tono más rojizo. Y aquí así es como está quedando, miren. Entonces allá también tenemos la madera, el IPE, en el asador. No va a quedar al 100%, pero pues sí va a quedar con los mismos tonos. Las vigas también las vamos a pintar, todo lo que es el metal. Estas vigas se van a pintar de otro color. Vamos a elegir unos colores oscuros. Va a quedar de entre negro o verde, un verde también que se le va a poner unas muestras. Y el otro color que quería el cliente es como un café oscuro también. Ya después les voy a mostrar el color que elijamos para lo que es todo lo que es el metal, todo lo que está aquí, el marco que está todo alrededor, y pues todo el metal que queda expuesto aquí en la parte de abajo. Entonces pues el metal va a quedar, va a ser un detalle arquitectónico que vamos a dejar aquí. Pues ya próximamente les voy a mostrar ya cómo queda todo ya terminado una vez que pintemos el metal. También aquí ya se terminó la instalación del piso. Por ahí creo que ya les había mostrado el tipo de material que habíamos elegido para el piso. Ya se terminó de instalar. Y ya nada más falta hacerle lo que es la boquilla aquí en esta parte. Pues ya que terminemos los proyectos de aquí, ya que se limpie todo, pues entonces vamos a hacer ya la boquilla, aplicarle algún sellador. Aquí también falta terminar de instalar lo que es esta parte de aquí. Nos falta un poco de madera, pero yo también ya vamos a terminar próximamente todo esto. Y pues aquí ya ustedes pueden ver ya cómo quedan las luces. Ahí quedan los receptáculos para las luces. Así es como son. Y pues así es como ya queda, ya una vez que se le coloca la madera, pues van a quedar empotradas al techo. Aquí tenemos en esta área, en la parte de adentro, pues hay dos luces. Tenemos esta que está aquí, allá tenemos otra, igual en la parte de atrás. Y pues ya después de lo que es la viga, hay otras dos luces en aquella parte. Y aquí también tenemos lo mismo, tenemos esta luz. Y tenemos esta otra luz de acá. Acá en la parte de atrás es donde va a bajar todo el cableado. Todo lo eléctrico va a bajar por este lado. Se va a instalar una cajita en esa parte. Ahí en la cajita van a entrar todos los cables para que se vea todo limpio. Y pues ya van a bajar por este conducto. Ese conducto se va a pintar del mismo color que elijamos para lo que es el metal. La próxima semana también ya viene todo lo que vamos a instalar aquí para lo que es la cocina exterior, el asador, puertas y otras cosas que tenemos aquí, incluyendo lo que es el refrigerador y una hielera que tenemos también para la parte de arriba, si no me equivoco. Entonces eso lo vamos a hacer la semana que viene. Pues ya estamos aquí trabajando en los detalles finales y pues ya próximamente pues pueden ver ya la presentación del proyecto ya terminado. Este es el tinte que se está aplicando, amigos. Este es uno de los colores, es Honey. Pero aquí les muestro la marca para los que les interese. Y este es solamente uno de los colores. Este es el tono más rojizo, el color Honey. Y el otro, ya después les muestro el otro producto. Pero así es como va quedando. Ya después pues se le va a aplicar también un sellador.
para que se proteja todo esto. Esta madera, como queda aquí en la parte de abajo, pues se protege, no va a estar expuesta a los elementos. Entonces esos tintes no son recomendados para algo, para otra aplicación donde esté expuesta, solamente como en estas áreas donde está protegida. Así es que esa es la madera, eso es lo que vamos a hacer ahí. Y pues aquí tenemos la madera, miren, esta es la madera, viene en este color, como les digo, es pino, pues sería así el color natural, y tiene ya lo que son estas ranuras para que vaya ensamblando. Así es como se instala. Esta es la parte que ensambla en la otra ranura. Así es como ya tiene el corte para la instalación.